mascotas. Me muero de ganas de una mascota, pero no tengo porque es una responsabilidad grandísima. O sea, que no es de que así de que te compras un perro, lo avientes en el departamento y lo pegas cuando vamos. Cierto. Entonces te prefiero no tener, pero okay. Sí quisiera uno. Bueno, a ver, ¿quién le quiere regalar un perro? No, 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 te van a llegar a elegir 27 popis. Entonces voy a poner ese criadero. Ok. ¿Qué tal que nadie te regala ningún? ¿Qué tal que nadie? ¿Qué si nadie habla? Entonces, ¿y qué es que hacemos 27 programas? Oye, por favor, el perro. El perro, no manda ninguno. ¿Cuánto hace que no tienes novia? Uf. Hace unos 7, 8 meses más o menos. ¿Cuál fue la última novia? ¿Qué te importa? Muy bien. Aquí contestan lo que quieren. Gracias. Ahora, una situación. Huele medio mal. ¿Te cayó mal la comida o qué? A ti te estabas pedorreando hace rato. No, porque sí huele medio mal, ¿verdad? Sí, huele medio mal. ¿Será eso horrible ese tirado? Son las hojas esas. Ah, muy bien. Cuando te ríes, zapatea, ya te caché. ¿Yo? Sí, te ríes y. ¡Ah! Una situación, estás de camping o te fuiste por allá en un día de campo a una montaña, escalar lo que quieras, hay un cañón, te fuiste con dos mujeres. Esas dos mujeres son Talía y Paola. A ver, ¿qué cañón? ¿Un cañón? Un cañón como el Gran Cañón. Ah, un Gran Cañón. Yo dije, ¿quién voy a matar? Te fuiste con Talía y con Paola. Ajá. Las dos se caen en el cañón, están agarradas así. Sí. Nomás puedes salvar a uno. Ajá. ¿A quién sales? Nada más una, me aviento yo. ¿Y que se sale? Ay, qué lindo. Sí. Ay, qué lindo. Van las preguntas con la tarjetita. Está bien el comercial. Aparte, no es mi patrocinador, este no es. ¿Qué es lo que más te tem? ¿Qué es lo que más te gusta comer que te atascas? Eres un cerdo. A ver, tienes que cara de cuino. Sí, pon cara de cuino. Una, dos, tres. Ahí está. Lo que más me gusta comer es la comida cubana. ¿Hago cara de qué? Sí, ¿de qué? ¿Qué haría? Nada, todo lo que hago me critican, así que voy bien. Me da asco. ¿Cuál ha sido tu sueño más húmedo? Cuéntanoslo. Ok. Mi sueño más húmedo ha sido. Se reventó una tubería del cuarto, se inundó. En la vida real. Por Dios, en la vida real se me inundó el cuarto y se levantó la madera, un relajo en el departamento. Llegaba el agua hasta el tobillo, mano. ¿Cuál es tu mayor secreto? ¿Tienes algún secreto? No, porque los medios se encargan en que no. Lloré, te voy a decir dónde lloré. Lloré ayer en una escena. Yo sí tenía unas depresiones que me daban de repente así cada mes. Cada 28 días. Era horrible. Horrible. Y cuando te agarran la noche, ay. Y desde que empecé el budismo trato de que no estar triste por nada. Tú te ríes, eres de los que te ríes que hasta te duele la panza. Hasta zapateo. Imagínate. ¿Qué es lo que más risa te ha dado? Lo que más risa me ha dado es esa entrevista. Yo creo que cuando te calumnian, cuando te difaman, no se dan la oportunidad de ir a comer un café con día, tomar un café contigo, de conocerte antes de hablar o de crear un juicio de ti. Bueno, de tus vivencias. Ah, yo quiero más caritas. Sí. ¿Cómo quieres decirle a Pinal? De escuela de teatro, decirle a Pinal. De decirle a Pasquel. Bueno, a ver. Pon cara de. Párale. Aquel es párale, alto. A nadie. Párale a nada. O sea, es que nada más quería hacer la cara. Síguele. ¿Qué hiciste que te hayas. Pues quizás no arrepentido porque vives, aprendes de esos errores. Claro. ¿Qué consejo le darías a la gente? De nada me arrepiento. El consejo que les puedo dar es que luchen por su sueño, que luchen por lo que quieren hacer. Las oportunidades, a diferencia, mucha gente dice que las oportunidades te caen. Y no es verdad, las oportunidades están volando. Y uno decide a cuál brincar y cuál agarrar. El problema es que una oportunidad conlleva mucha responsabilidad. O sea que si se deciden a brincar y agarrar esa oportunidad, no la pierdan de vista, no le pierdan la energía de desarrollarla. Va a ser difícil, conlleva una responsabilidad muy grande, una oportunidad, pero. Es que se me fue la palabra, no la ayuda. No, cuando no, quiero decir que no dejen de trabajar por ella, que no dejen de luchar. Que no dejen de luchar,
que nadie, nunca nadie, nadie los pare. No, no, mijo, eso no, eso no lo puede ser, estás loco. Nada. Lo que, si lo pueden soñar, lo pueden ser. Es bien importante eso. Es cierto, hacer. Dios no nos daría la capacidad de soñar si no tuviera también la capacidad de realizarlo. Exactamente. A ver, Nick, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué quieres ahora con estas experiencias? ¿Vas a ser solo cantante? No sé, pues es muy incierto, pero yo lo que nutre mi alma es cantar. Lo que me hace feliz es estar en un escenario parado cantando. Me fascina. Es más, inclusive el show lo vendemos. La única opción para comprar el show de Jaime Camil es con músicos. O sea, no hay opción de playback, ni hay, ni hay opción de pistas. Es, la única opción es con músicos. Por eso no te había oído a capel. A capel. Ahora tenemos oportunidad. Agarramos ahí un sin ti. No podré. ¿Ya estamos? Y pensar en córrela. Silencio, seriedad. Maestro Luis Miguel, yo no hablo mucho en eso en las entrevistas porque se malinterpreta. Sí. Pero para contestar tu pregunta... Nosotros no, aquí puedes decir lo que quieras. No, yo sé que ustedes sí, pero las... Sí. El peca, wow. Ay, oye. Hay un medio, por lo menos uno. Qué bárbaro. No. Mejor sigue actuando. Pero no, te digo que no es un, tengo la fortuna, como todos mis amigos, de contar con amigos con excelente calidad humana. Son excelentes seres humanos todos. Y entre ellos está, está Luis Miguel. Es un gran ser humano, es una gran persona, es un amigo que, con el que yo puedo contar. Es un amigo, pues. Aunque ya no lo veas porque anda todo el día con una araña, ¿verdad? Sí. No, no, no. Bueno, ¿y tú? Hija de la... ¿Qué? ¿Y tú? Entonces, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Muy salsa o qué? Buena onda. Muchas gracias. Danos una prenda y autografía. ¿Qué quieren que le mande? Pero Jaime Camil. Los que como que... ahorita. No, se los mando, te juro que te lo mando para autografía, anda bien y padre. Y le mando una camisa. No, le mando una camisa, una camiseta. Si quieren, les mando la foto donde usé la camisa en el show para crear evidencia que sí es la camisa y autografiada. Perfecto. No se diga más. Thank you. A ustedes.